Muy buenas tardes, estamos aquí en nuestra caseta de PTV Sevilla. Les saluda Javier Blanco. Otro día de feria que vamos a vivir a través de sus televisores. Queremos llevarle la feria a su casa, ya que este año, como saben de sobra, porque lo saben de sobra, no la estamos pudiendo vivir en directo como nos gustaría vivirla. Vamos a hablar muchísimo sobre el futuro de la feria. Se encuentra con nosotros el doctor en reumatología y profesor de la Universidad de Sevilla, la Facultad de Medicina, Alejandro Muñoz. También vamos a contar con la presencia y la actuación de Marisol Bizcocho y del grupo MIT de Sevillana, Los Brumas. Vamos a hablar muchísimo de feria y para eso se encuentran ya aquí conmigo mis compañeras Matilde Aguilar y Alejandra Cogalla. Buenas, Matilde, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Javier? Hoy además vamos a hablar con Ramón Moreno de los Ríos y Díaz, que es el vicepresidente del Real Club de Enganches de Sevilla, que nos va a contar pues la tradición, los tipos de enganche, nos va a explicar todo el mundo del caballo y la feria, la vinculación evidentemente con la feria. Vamos a seguir hablando de moda también, ¿no, Alejandra? Sí, buenas tardes, Javi. Vamos a seguir hablando de moda. Ayer estuvimos con una diseñadora de estilo tradicional. Hoy va a estar con nosotros Jonathan Sánchez Ventura, conocido en las pasarelas como Ventura, porque es uno de los diseñadores más novedosos. Él es sevillano de nacimiento y desde que se dedica al mundo de la moda, está dedicado a nuestro traje regional, al traje de flamenca. Y además en 2016, que presenta, que pasa por primera vez por la pasarela de Willow Flamenco, es proclamado como ganador de diseñadores nobles. Así que estamos deseando recibirle y que nos cuente, bueno, qué tal este año y en qué se inspira para obras de arte, auténticas obras de arte. Además, ya eso, hablábamos de precisamente de los modelos más clásicos de trajes de flamenca. Vamos a ver con qué nos sorprende. Hoy también habréis vestido de flamenca porque hoy es día festivo en Sevilla, miércoles de feria, un día importante, ¿no? Sí, además hoy se hubiera notado que la feria estaría más llena, ¿no? Día festivo, la gente que trabaja en horario, bueno, de horario de feria, pues podría ir a la feria, ¿no? Y seguro yo me hubiera vestido hoy. Sí. Yo creo que todas tenemos un traje de flamenca preferido y yo hoy miércoles me hubiese puesto ese, el preferido. O sea, hoy es un día importante. Pues lo que hablábamos ayer, el mío es clásico, es canastero, es muy cosidito, como decía ayer Carmen Acedo, y probablemente la tendencia es el rosa, pero yo hoy hubiese vestido de rojo, oye. Pues yo hoy me hubiera puesto mi vestido favorito también, que es de un tono así parecido al pantalón que llevo hoy, que es así como bugambilla y también es canastero. Yo creo que somos fans del vestido canastero. Más nos decían que este era el color de este año, ¿no? De la moda, ¿no? Lo decía el otro día Javier Villa, ¿no? Todas las tonalidades de rosas, de lilas, ese abanico de colores, el que se hubiese sido la tendencia de este año si hubiésemos ido al Real, sí. Y hoy nos han puesto aquí las chapitas, los primeros langostinos, también las chacinas. ¿Qué es lo que os gusta comer vosotros en la feria? Porque es más o menos la hora de comer en la feria. Yo soy mucho del montadito de pringa. ¿No? Yo me decanto. Eso y la tortilla de patata así finita, riquísima. Yo no, yo el pollo frito, que es que yo creo que solo como pollo frito en la feria, y luego esas almendras fritas con esa sal gorda por encima, que entra de maravilla. Es que lo que decíamos el otro día es que en la feria todo sabe mejor y las almendras son, vamos, típicas y me encantan. Sí, sí, además esas almendras súper saladas, ¿no? También yo suelo pedir también mucho croquetas así entrantes, porque la feria al fin y al cabo es un momento para compartir con los amigos, para compartir con la familia también, y sobre todo, yo no sé si vosotras, a mí se me pasa súper rápido la feria de abril, y mira que tenemos días para disfrutarla, ¿eh? Sí, sí, se pasa rapidísimo y las horas se pasan y no te das cuenta y ya salió el sol, ¿no? Sí. Una semana, bueno, junto con la Semana Santa, yo creo que son las dos semanas sevillanas de la primavera de abril que más rápido se pasan. Se nota que es que las disfrutamos y para eso está, y para eso estamos hoy aquí, para seguir disfrutándolas. Oye, ¿y os gusta el paseo de caballo? Me gusta mucho, o sea, yo creo que forma, que también es tradición, es cultura de Sevilla, de la propia feria, esa belleza, ¿no? Cuando está cayendo el sol, los caballos, los coches de caballos están retirando, el atardecer. Lo decíamos el otro día con Matilde, Sevilla tiene un color especial, pero en la feria parece que todavía más, todo es más bello. Sí, sí, es muy bonito, hombre. Evidentemente es cultura y es tradición, ¿no? Ver los caballos en la feria, en el Real, es muy bonito, es muy llamativo. Hoy vamos a hablar además eso, precisamente de enganches, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se suele hacer, aunque también hay jinetes que van con su caballo montado normal, también hay incluso mujeres que van al Amazonas, pero hablamos de una mujer ahora que le gusta muchísimo precisamente los caballos, además suele hacer gala de ellos, es una gran artista, la conocimos hace unos años, en el año 2016, natural de Coria del Río, y nos vamos a ver
cómo ha evolucionado desde entonces, porque no solo está cantando sevillana, también la hemos podido ver últimamente con su nuevo single, con el Maki, ¿no? Y tú la conoces también muy bien, a Marisol, es una persona entrañable, ¿verdad? Es entrañable, es encantadora, es una pedazo de artista. Creo que ahora se está reconociendo más su trabajo y más debe ser reconocido, y aparte, y lo más importante, es una bellísima persona y muy fácil trabajar con ella, muy buena compañera. Sí. Claro que sí, pues vamos a disfrutar, no le vamos a hacer esperar más. A continuación va a estar con nosotros el doctor Alejandro Muñoz, pero nos vamos a quedar ahora con esa entrevista y esa actuación con muchísimo arte de Marisol Bizcocho. Y está con nosotros Marisol Bizcocho. Buenas tardes. Buenas tardes, guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Con tu cafelito te ha venido? Mira, todo, ¿no? Aquí es la hora del cafelito. Estamos de feria, esta feria tan extraña que estamos viviendo, porque no hay feria, pero bueno, ¿cómo sueles vivir tú la feria de abril? Yo la vivo con mucha ganas, con mucha intensidad, ¿no? Con, yo qué sé, con toda la alegría que se puede vivir, la gente, los caballos, los ratos, lo que es una feria, ¿no? Que es una feria. Tú eres una gran amante de los caballos, además, ¿no? Me gusta mucho, ¿verdad que sí? ¿Y tú sueles montar y eso en sí, feria? Sí, enganchamos, lo que se tercia, depende del día, depende cómo nos coja el cuerpo, pues hacemos una cosa u otra, pero sí, normalmente sí. Tú te diste a conocer en el mundo de las sevillanas precisamente, que tan de feria son con estos días que se suelen escuchar tanto. ¿Cómo estás viviendo todo este tiempo ahora? Hombre, pues la verdad que ya está una cansada, ¿no? Ya mucho tiempo y parece que vamos a ver un poco la luz y de momento otra vez, volvemos y otra vez. Pero bueno, yo siempre digo que con positividad, ¿no? Y esperando a que esto pase y podamos remontar y podamos volver a la normalidad. La verdad es que muchas ganas de pisar un escenario, ¿no? De que avancemos. Has podido presentar finalmente tu último disco, ¿no? Sí, por fin, hace poquito lo presentamos en Los Remedios. Bueno, todavía estaba todo cerrado, pero dentro de lo que pudimos hacer, de lo que estuvo en nuestras manos, la verdad es que disfruté muchísimo. Ya es que tenía una necesidad muy grande de pisar un escenario y de ver, aunque sea a unos pocos, no a todos, pero aunque sea a unos pocos. Y la verdad es que estuvo bastante bien. Claro, porque tú en la feria sueles trabajar, sueles más disfrutar, porque tú eres de Coria del Río, que también en es otra feria en septiembre, ¿no? Estos últimos años sí es verdad que algunos días puntuales he estado fuera, en la feria, trabajando, pero yo intento tener que sea un par de días para ponerme bien, ¿no? Claro que me lo merezco. Porque ahora claro. Es cuando realmente empezaría la temporada fuerte, claro, de conciertos. Ahora es cuando empezamos, ¿no? Fuerte, claro. Feria para arriba, feria para abajo, concierto y jaleo. Ahora el veranito es cuando trae todas esas cosas, claro. ¿Cuántos kilómetros puedes hacer tú, Marisol, en verano normal? Yo qué sé, yo no entiendo de kilómetros, pero yo sé que me llevo todo el día en la furgoneta montada. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Ojalá estuviéramos sin ahora, pero bueno. Yo sé que no queda mucho en que esto vuelva a pasar y ya está. Yo seguiré haciendo kilómetros, si Dios quiere, claro. ¿Y cómo te organizas? Porque tienes que llevar la ropa, esto, para allá. Pues mira, la verdad es que me organizo bien. Yo me preparo mi maletita con las cosas, a lo mejor salimos para 3 o 4 días. Pues preparo, ¿sabes? Las camisitas, todas esas cosas, las cuelgo y me voy organizando y bien. Me gusta todo eso, me gusta todo lo preparativo, ¿no? Antes del concierto y luego la furgoneta con los compañeros, con... Todo eso me gusta muchísimo, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo están viviendo tus compañeros? Porque claro, contigo, tú arrastras a mucha gente que va contigo, los músicos, los organizadores, ¿no? Pues la verdad es que los niños están quemadillos también. Cuando hicimos la presentación era como que... yo qué sé, como una cosa que no se puede explicar, ¿no? Como que nos habían devuelto la vida o algo, había magia en lo harto. Vamos, normalmente siempre eso nace, ¿no? Eso está ahí. Pero era como algo como triplicado, ¿sabes lo que te digo? Muchas ganas de sentir, ¿no? De disfrutar. Y bueno, los niños también, los niños ven cuando... Jefa, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Pues nada, ahí vamos, esperando a que esto se enmiende. Y bueno, lo llevamos como podemos. De momento, a los ayuntamientos e incluso a las entidades privadas, pues les está costando cerrar la fecha. Claro, ante la es que está todo como en el aire, ¿sabes? El movimiento parece que está viendo un poquito, pero no te puedo decir nada con certeza porque estamos con la incertidumbre de hoy lo tenemos cerrado, mañana quieto. Y así andamos. Entonces, una no se atreve ya a. Yo, como la presentación hasta la tercera fecha. No he podido hacer nada, ya es que digo, mira, si está, si tiene que, si se va a hacer, pues que se haga, y si no, pues ya está, si no, es que está una ahí sin vivir, así que nada, que sea lo que Dios quiera y ya está. Porque este disco, Madre, se iba a presentar justo antes de que comenzara la pandemia y tú luego has sacado otro single nuevo, ¿no?, que es el que está ahora mismo sí, escuchándose. Piel con piel, claro que sí, sacamos el disco el mismo viernes de que empezó todo esto
y bueno, no pudimos presentarlo. Y ya luego, hace poquito, ahora un mes y medio por ahí, hemos sacado el tema de piel con piel con el Maki. ¿Y cómo va? Porque tiene muchísimas reproducciones en YouTube. Mira, la verdad es que ha sido un pelotazo. En un mes ha tenido más de 1 millón de reproducciones y es algo de lo que estamos orgullosos, ¿no? Y contentos porque, claro, vengo de la sevillana, ¿no? Como tú sabes. Y bueno, exponer esto sin saber de qué manera va a reaccionar el público y encontrarte con este resultado, pues, es una bendición. La verdad es que el público le ha gustado y está funcionando muy bien. Ya que hablas de público, nuestros telespectadores se preguntarán, ¿Marisol va a dejar la sevillana? No, ¿no? No, jamás. Marisol, las raíces de Marisol son la sevillana y la sevillana no la voy a dejar. Pero sí es verdad que quiero abrir un poquito el abanico, ¿no? Y comercializar un poquito más para agrandar, ¿no?, el público y que ahora mismo la verdad que el movimiento está en ese tipo de música, por lo tanto no voy a dejar lo mío, pero sí voy a hacer un poquito de más hincapié en este tipo de música. ¿Y de dónde te viene a ti el gusto por la sevillana? Porque has cantado desde que tienes uso de razón, ¿no? Pues mira, la sevillana la escuchaba yo muy chiquitita, la escuchaba cuando iba con mi padre a cazar, aparte de los fandangos, Paco Toronjo y todo eso, Ecos de Rocío, María de la Colina, Las Carlotas, Paco Candela, de todos los artistas, ¿no?, los compañeros que yo he ido cogiendo un poquito de cada uno y hasta que creé lo que mi sello, ¿no?, mi forma de decir cante. Pues tú, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27. Con 27 años y ya estás, son tus compañeros cuando has crecido escuchándolo, ¿no? Claro. Eso es que fuerte, sí, ¿no? Claro que sí. Y muy bonito además, porque es que es verdad que yo he crecido escuchándolo. Que yo me Eco de Rocío, una huerta y otra huerta al disco y otra huerta a mi Paco, una huerta y otra huerta, y escuchaba una de una, la cantaba mi madre y una del otro, y estaba siempre en eso, porque realmente, es algo que he mamado, ¿no? Que yo, los fandangos y la sevillana, eso lo he tenido yo ahí siempre, muy rozado, ¿no?, conmigo siempre. Entonces, pues bueno, yo pensaba cuando, antes de empezar todo esto, yo decía, ¿estaré algún día? Sí estaré, yo... Yo creo que sí, algún día los podré tener de compañero, ¿no? Y a día de hoy sigo aprendiendo de todos y cada uno de ellos. Cada uno, sí, es verdad que voy cogiendo lo que veo más necesario de cada uno y para adelante. Pero tú te diste a conocer en un programa en Yo Soy del Sur y, sin embargo, tú has ido creando tu propio estilo, que además está muy marcado y lo tienes clarísimo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Eso no puedo explicarte de qué forma lo he hecho porque, sinceramente, no lo sé. Pero yo canto y digo el cante como lo siento e intento transmitir lo que tengo dentro y yo qué sé, no sé cómo explicarlo, pero sí. ¿En Corea cómo es el agua? ¿Qué aguas dan que hay tanto arte? Está buena, el agua está buena en Corea. Yo no sé lo que tiene, pero bueno, está, yo veo mucha agua. Tenéis el río cerca, ¿no? Tenemos allí a la mano. Entonces, bueno, a partir de ahora, ¿cómo planteas este nuevo año que está siendo todavía muy duro, pero entiendo que tienes alguna que otra actuación, algún que otro objetivo? Pues mira, no sé todavía con certeza cómo lo vamos a hacer ni cuándo, porque esto anda así, pero yo sí es verdad que yo sigo trabajando dentro de lo que yo controlo, ¿no? Sigo trabajando, sigo componiendo, que estoy componiendo cositas, escuchando mucha música, aprendiendo y, bueno, prepara para cuando esto diga vámonos, para tirar para adelante. A ti la sevillana siempre te han gustado echar para atrás, ¿no? Muy para atrás, muy para atrás. A mí como mi Javi, muy para atrás, paraíta, las prisas y eso, ¿no? Las de baile y esas cosas para la feria, sí, pero decir una sevillana, decirla bien, ¿no? Que tú puedas tirarla, recoger, que puedas jugar con la sevillana. Eso es verdad. Las ligeras, bueno, si hay que cantarla para una feria, pues vea, pues las canto, pero los suyos son parar en condiciones, que se sienta, ¿no? Que, claro, pasito mejor. Oye, y eso de componer, bueno, ya compusiste una vez un tema para tu abuela, ¿no? Empecé con el tema abuela, se fue la abuela y yo no he dicho nunca compone porque, sinceramente, ese tema no lo compuse, fue un sentimiento, ¿no? El dolor que yo tenía adentro, no encontré otra forma mejor de expresarlo que de esa. Pero bueno, ya luego me metí un poquillo más y hice el tema de locura, un tema muy bonito también, un poquito así más comercial, que hablaba de la luna. Y luego este último, que ha dado muy buen resultado también, que es Mi Destino, que habla de cómo soy, ¿no?, de cómo veo el mundo y de que no hay problema que no tenga solución. Es un mensaje que le mando al mundo. Y bueno, hasta ahora parece que esos tres temas han ido medio bien. Por lo tanto, yo sigo en la casa haciendo cositas. Sí, es verdad que tengo que intentar de escribir algo que sea, que no lo sienta o que no me haya pasado. ¿Sabes lo que te digo? Como contar lo que hace, ¿no? Muchas veces le pregunto yo a Tito Miguel, Tito, ¿tú en qué te basas para componer? Y él me dice, sobrina, historia, de momento, de cosas. Yo todavía a ese punto no he llegado, porque yo los tres temas que he compuesto han sido
que yo lo siento, ¿sabes? La luna, por ejemplo, habla de, yo tengo mucha de esto con la luna, entonces yo expreso lo que cuando la veo, ¿no? Lo que me transmite, luego es de mi destino, igual que los tres temas son de algo que a mí me pertenece, ¿no? Que me, entonces no sé cuando me ponga a componer algo para afuera como se me dará, yo creo que bien, pero bueno, a ver. Oye, te vamos a escuchar ahora, vas a interpretar Chiquilla, ¿no? Chiquilla, una sevillana muy bonita de que habla de Sevilla, que hizo Tito Miguel en el último disco. Una sevillana muy bonita, muy bonita. Tito Miguel Mollares, de Cos de Rocío, claro, ¿no? Claro. Voy a poner el nombre y apellidos también. Claro, Y ya por último, ahora te vamos a ver en acción, que es lo que nos gusta. ¿Qué le dirías a tu público que te está viendo y te está escuchando? Pues nada, a mi público mandarle un millón de besos, ¿no? Y mucha positividad, mucha fuerza, que esto ya va a pasar y ya vamos a estar funcionando como merecemos, porque lo merecen ellos y lo merecemos nosotros. Así que nada, que los quiero mucho. Bueno, como haremos jovencitas, chiquillas, prepárate que vamos a... Vamos al lío. Al lío, ¿no? Venga. Gracias, vamos, Marisol Bizcocho. Nada, a ti.
patio, tu plazuela y tu calle. Ahí tenemos a Marisol Bizcocho con su arte, como siempre, que la verdad siempre echamos un buen rato con ella. No es la primera ni la última vez que ha visitado PTV Sevilla y bueno, pues esa sevillana chiquilla. Estamos en feria, son las 4 y 25 de la tarde, estamos en directo y nos encontramos, lo venimos anunciando desde hace dos o tres días, con el doctor Alejandro Muñoz, que ya nos acompañó el pasado Martes Santo en nuestra retransmisión de Semana Santa, la verdad, en uno de los testimonios más interesantes que pudimos compartir aquí en nuestra emisión, y hoy vamos a hablar también con él. Ya está aquí con nosotros Alejandro Muñoz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Hemos cambiado el telón de fondo hoy, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido impactante, me siento como en el real, vamos, ha sido... me ha encantado, enhorabuena. Oye, ¿cómo estás, ante todo? Pues bien, estamos bien, yo creo que con el anhelo de la Semana Santa y ahora con esta semana, ¿no?, que todos estamos buscando en nuestros sueños a esa flamenca que tristemente no vamos a poder ver, pero bueno, bien, la verdad que en el hospital las cosas poco a poco parece que se van aclarando, se están controlando. Y en general bien, pero una semana yo creo que todos los sevillanos y las sevillanas estarán de acuerdo que rara, ¿no? Y sobre todo hoy, como un día de fiesta que casi que no sabemos lo que hacer, ¿no? Casi con el buen tiempo que hace, que no hace ni calor, ni llueve, ¿verdad? Efectivamente, yo hoy era los miércoles el día que solemos salir en coche de caballo la familia y es de estos días y todos los que salen en coche de caballo sabrán, son esos días que no hay que tirar de paraguas ni de capotas, así que era un día magnífico hoy para poder degustar el real de ese modo, que es fantástico. Bueno, pues Alejandro, me alegro que lo compartamos aquí juntos con todos nuestros telespectadores. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es la situación actual? Que es la gran pregunta, porque claro, a nivel político recibimos muchísimos mensajes, claro, muchos inputs, pero siempre hay que consultar a los expertos, ¿no? Vale, pues si hablamos de la provincia de Sevilla, ¿no?, que yo creo que es lo que nos confiere en el día de hoy, indudablemente estamos en una cuarta ola que ya sabemos temporalmente, ¿no?, de dónde viene esa herencia de esta cuarta ola, tristemente por, bueno, esa semana, ¿no?, que tuvimos más capacidad de reunirnos, más ganas de reunirnos con la familia y con otras áreas adyacentes, ¿no? A día de hoy van creciendo los números, van creciendo los ingresos en UCI, pero parece que es una cuarta ola que no va a tener esa intensidad o esa incidencia tan brutal que tuvo la tercera. O sea, yo, dentro de, ya me conocéis, dentro de lo cauteloso que suelo ser y que además creo que debemos de ser aquellos que intentamos más o menos controlar este tipo de situación, creo que esta ola puede que nos encontremos una ola mucho más controlable y que no agote tanto a un músculo que ya lo hablamos hace ya unas semanas aquí, un músculo que ya empieza a agotarse, a fatigarse, y que confío que después de esta cuarta ola, con esta nueva era de vacunación, no tengamos olas tan intensas como la tercera, que tengo que repetir, ha sido abrumadora. Tanto así que la cuarta se ha solapado con la tercera. O sea, yo creo que esto es muy importante, que la primera hubo un espacio interesante, temporal, entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera, pero es que la tercera y la cuarta prácticamente se han solapado, probablemente por la Navidad, probablemente por la Semana Santa, y a lo mejor ahora en estos días pues puede haber algún repunte de algún día, pero las fiestas de primavera tienen eso, ¿no? Esta ciudad tiene una intensidad primaveral que no podemos desdeñarla, ni mucho menos. Que te pide el cuerpo salir a la calle, claro, si y es que, si se permite, pues normal. Es, ¿no?, que hay que entenderlo, o sea, ya es un año y la gente empieza, no a cansarse en el mal sentido, sino que es algo inherente al ser humano, es decir, no hay que ser catastrofista con los jóvenes, no hay que... Hay que entenderlo, yo, como todo, en la justa medida, yo creo que hay que intentar ir poquito a poco socializándose, siempre con las medidas, pero entiendo que esta ciudad, cuando llega a esta fecha y se engalana del modo en el que nos engalana cada mañana, es que es muy difícil, de verdad, es muy difícil quedarse en casa, es muy difícil, hay que asumirlo
y en ese sentido todos tenemos que intentar poquito a poco arrimar el hombro para que esto no se nos vaya de las manos. Claro. La Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a otra nueva vacuna, Janssen, que ya va a llegar a las comunidades autónomas, se va a distribuir ya de hecho, parece que por fin ya se va acelerando, como tú ya apuntaste, abril y mayo eran meses fundamentales, se va acelerando ese proceso de vacunación, ¿no? Indudablemente, la entrada de Janssen va a ser una buena noticia. Janssen es una... Son todas compañías, muchas veces, oye, ¿por qué un reumatólogo empieza a hablar de pandemia? ¿Por qué? Porque los fármacos que se están utilizando, ¿no?, en esta pandemia son fármacos que se utilizan en enfermedades reumáticas, esto te lo comento porque, bueno, viene al caso, y las compañías que están desarrollando los fármacos, en este caso las vacunas, son compañías muy adyacentes a nosotros, es decir, conozco perfectamente los departamentos médicos de Janssen, de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna. Todos están muy... y hablo con ellos, ¿no? Y la llegada de Janssen, que es una multinacional muy potente, adyacente a Johnson & Johnson, que muchos lo conoceréis por los champús y tal, pero tiene una parte dermostética, va a generar otro plus más, que no es otro que con una sola dosis vacunar a la población de manera muy potente. Yo creo que se van a unir cuatro grandes vacunas, que próximamente, antes del verano, se una quinta, bastante eficaz también, y con cinco armas ya vamos a empezar un poco a tener ese tejido vacunado, que preveemos que esté en torno a septiembre, ese famoso 70% de la población que se habla en muchas ocasiones, ¿no? Tan anhelado y tan añorado. Pero claro, el debate está en otra cosa, ¿no? Que las vacunas tienen una duración, claro, y eso no garantiza la inmunización de toda la población, ¿no? Es muy interesante esa pregunta, Javier, porque aunque a día de hoy hay mucha controversia, porque es una, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, es una enfermedad que se está microfonando, que se está prácticamente radiando a diario, o se está televisando, y lo entiendo porque es interés público. El debate ahora mismo en torno a las vacunas y la famosa vacuna AstraZeneca con la precipitación de trombo, ese debate en el mundo científico puro, bueno, pues lo atendemos, está ahí, pero todos sabemos que efectos adversos adyacentes a una medicación tan masiva es normal, es que es inherente. Si no ocurre eso, estaríamos hablando de dos cosas, o de ciencia ficción, o que no se está vigilando bien al fármaco. Con lo cual, de aquí traslado un mensaje de tranquilidad, que cuando esto se ha detectado, lo único que viene a decirnos un poco es que hay una estrecha vigilancia de efectos adversos, que, insisto, cualquier técnica terapéutica la lleva implícita. Ese, a día de hoy, podéis creer que es el debate, pero el debate no es ese. Ahora mismo el debate a la hora de proyectar qué va a pasar de aquí a final de año viene a la hora, ineludiblemente, de saber cuánto ese anticuerpo va a durar. Se sabe que hay ya estudios preliminares, ¿no?, en seres humanos, en animales, estamos hablando de una horquilla de 6 a 12 meses, ¿no? Por tanto, a lo mejor hay que plantear una revacunación para el año que viene. Ese es el debate, ¿eh? Queremos saber, ¿vale?, cuánto dura esa inmunidad que se habla de rebaño. Es decir, que nadie piense que vacunarse una vez te exime A de una infección y B de una enfermedad grave. Hay datos ya que la vacunación sabemos que te exime o que minimiza la posibilidad de enfermedad grave. Enfermedad, sobre todo, la neumonía por COVID, que es, podríamos decir, el 90% de las causas de muerte. Interesante ese aspecto, pero, insisto, ahora mismo el proyecto quizás más contundente a la hora de trazar una línea temporal, categóricamente, es cuánto nos van a servir estos anticuerpos en gente como en mi caso, que ya ha sido vacunada en finales de enero, ¿no? Es interesante si hay una revacunación o no. Claro, es que las primeras personas que se vacunaron fue a finales de año, ¿no?, con esa primera dosis de Pfizer, y son, dices, hablas de 6 meses, claro. Ya estaríamos hablando, si nos situamos en julio, que está ahí a la vuelta de la esquina, ya podría tener algún problema esa persona. Claro, eso es lo que tenemos que empezar a determinar. Hay casos, y todos lo sabemos, que se han vacunado y que han reinfectado, igual como hay casos, y creo que todos conocemos algún caso, donde han pasado tristemente la enfermedad y han vuelto a infectarse, ¿no? Entonces, esto es otro mensaje que quiero trasladar hoy. La vacuna no es absolutista, ¿vale? Lo comentaba con algunos compañeros antes de entrar a plató. La vacuna es un arma potentísima, pero igual que el paciente diabético se toma la pastilla para la diabetes, pero no puede tomar dulce, o el paciente hipertenso se toma la pastilla para la tensión y no debe de tomar mucha sal,
nosotros nos tenemos que vacunar, pero esto no exime de distancia social, de una serie de... Es decir, no, entender a la vacuna como una medida coadyuvante, pero no una medida absolutista, inexcusable, una medida que solo por ella misma va a hacernos mejorar esto. Esto tiene que venir de la mano de mantener estas tendencias que ya están muy implantadas en la sociedad. O sea, yo esto es otro mensaje, parece que, no, estoy, me lo he encontrado en muchos foros, yo estoy vacunado, estoy vacunado. Bueno, usted está vacunado, usted puede ser transmisor de la infección y eso se sabe, y a usted dentro de un tiempo no sabemos a día de hoy si estos anticuerpos que ha generado y están bien generados a los pocos meses, no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. Ese es, yo creo que ahora mismo el dato que de un modo o de otro no lo vamos a tener hasta final de año. Por eso siempre hablábamos a la gente que, no, que este año era un año de valorar la vacunación, ¿vale? Esto es algo que ya lo hemos dicho. Una transición, ¿no? Una transición. Y ver final de año, oye, pues estos pacientes, que la mayoría, ¿no?, sobre todo los sanitarios, que vamos a ser muy fáciles de estudiar porque tenemos todos nombres, apellidos y estamos en el sitio adecuado. Oye, esos sanitarios, todos nosotros, los 10, 12.000 sanitarios que pueda haber en un hospital como el mío, ¿qué comportamiento de anticuerpo tiene? Me parece súper interesante. Y a partir de ahí tendremos dos puntos de referencia muy interesantes a la hora de tomar decisiones. Pero ahora lo que tenemos es que vacunar rápido y bien a la población para que también el modelo sea lo más estrecho posible para después reproducirlo. Si tenemos una vacunación en un año, vamos a estar siempre como en un ciclo interminable. De ahí que la vacunación tenga que ser lo más estrecha posible. Es muy interesante que estés aquí, a pesar de, bueno, con el decorado se hace rara esta entrevista. Ahora hablaremos también de la Feria del Futuro. Es necesaria esta pedagogía porque se lanzan incluso desde la autoridad sanitaria a veces mensajes contradictorios que hace que, por ejemplo, haya gente que no se haya querido vacunar de AstraZeneca cuando realmente, lo que decíamos, son casos muy aislados los que han causado problemas y pasa con casi todos los medicamentos. Luego también el espacio entre las dos dosis del que se ha hablado y que ahora se ha reculado. O sea, esos mensajes quizá deberían ser, sin lugar a dudas, más reflexivos, ¿no? Ahí hay una... yo recibo aproximadamente, Javier, del orden de 3 a 4 llamadas, ¿vale?, para ver si me vacuno o no me vacuno de AstraZeneca. Los médicos estamos para eso, pero también las autoridades sanitarias, en este caso, pues, o algún médico que salga, tienen que tranquilizar, de verdad, porque, insisto, es que ahora mismo no hay un debate férreo en ese sentido, porque cuando algo se utiliza millones de veces, incluso por una cuestión azarosa, ¿vale?, incluso por una cuestión de azar puramente, va a aparecer un efecto adverso que habrá que estudiar incluso, porque los fenómenos trombóticos muchas veces aparecen y están dentro de la población per se. O sea, si estamos hablando de una población que supera los 65 años, es que esa población probablemente tenga fenómenos trombóticos independientemente de la vacuna. No sé si me explico. Entonces, perfectamente, el mensaje de miedo hacia la vacuna de AstraZeneca a día de hoy no ha lugar. Eso es categórico. ¿Que pueda haber precaución? Bueno, para eso están las autoridades vigilando y os garantizamos que esto no es... O sea, fijaros, una vacunación que se está haciendo con nombre, con apellido. Cuando usted se vacuna, 15 minutos se queda en la sala. Si tiene algo, va a su médico de cabecera. Eso se genera una tarjeta amarilla, que va esa tarjeta amarilla al Ministerio de Sanidad. Es decir, que hay tanta vigilancia que es normal que salten algunos casos, pero esos casos son ínfimos en proyectos y en modelos de vacunación tan masivos, que además hoy se va a hacer más masivo, como sabéis, por parte de las autoridades sanitarias en el Estadio de la Cartuja. ¿Habrá algún caso más? Probablemente sí, pero eso no tiene que eximirnos a una vacunación tranquila, porque son fármacos que además yo, que dirijo la unidad de ensayos clínicos de mi hospital, son fármacos que han pasado por un fase 2, 3, es decir, por unas fases de reajuste y de chequeo que no ha lugar, insisto, a que se planteen dudas con esta vacuna y con las próximas, que también tendrán esas pequeñitas, por así decirlo, efectos adversos y que habrá que, bueno, contemplarlo, pero no tiene sentido el negarse a día de hoy a una vacunación si somos estrictos. Sobre todo también transmitir tranquilidad de que, bueno, que al fin y al cabo muchos de nuestros telespectadores estarán esperando. Mejor yo tengo 66, 68, no me ha llegado todavía el mensaje y a mi amigo y a mi amiga sí, ¿no? Que llegará, ¿no? Claro. Que tiene que estar aquí ya cerca. No, y luego, de verdad que cuando ves de frente a la enfermedad, esto de riesgos-beneficios es que no ha lugar a un debate en ese sentido. O sea, cuando ves el beneficio de que ese paciente pueda llegar a no tener una neumonía por COVID gracias a una vacuna,
Yo creo que pensar en no vacunarse a día de hoy, de verdad, insisto, y esto es algo que quiero que quede hoy muy claro, no, y es la tercera vez que utilizo esta expresión, no al lugar, es decir, no tiene sentido. Y con muchísima tranquilidad, con muchísimo sosiego, que si ocurre algo, para eso estaremos pendientes todos los sanitarios de esta ciudad para solventarlo. Es decir, el efecto adverso de una medicación es inherente al ejercicio de la medicina. O sea, no conozco ningún compañero médico que no haya tenido un efecto adverso. Lo que hay que saberlo, contemplarlo y evaluarlo. O sea, eso es indudable. ¿Cómo se dibuja el año que viene? Estamos aquí con el decorado de feria, ya hablamos en su día de la Semana Santa, que también podemos seguir hablando, pero ¿cómo se dibuja? ¿Cómo crees que podría ser? Por imaginar, porque siempre te invito a imaginar. Sí, porque, bueno, ¿cómo mira, podría ser la feria es un del año ejercicio que, que creo que también tenemos que desarrollar los sanitarios de un modo o de otro, ¿no? Ayudar humildemente a las autoridades, que en muchas ocasiones son tantas variables las que tienen que registrar, desde variables económicas, civiles, seguridad, que hay veces que, bueno, que gente de fuera, gente que esto lo hace de una manera sosegada, pues a lo mejor damos alguna idea interesante. Indudablemente, yo creo que estamos en una situación de cambio categórica en todos los estamentos, lo hemos hablado, o sea, va a cambiar el fútbol, están cambiando las universidades, lo he dicho en algún medio, Harvard ya ha previsto un modelo de universidad distinta, ¿vale? Que el modelo telemático se ha implantado, está súper implantada la universidad, yo pertenezco al área de innovación y es algo que, aunque volvamos a una normalidad, va a seguir existiendo las clases telemáticas porque son muy versátiles y dan un plus. Te puede dar una clase un profesor de otro país, a mí eso me parece interesante, y en otra lengua, y me parece algo interesante. Por tanto, tenemos que, y yo me considero una persona conservadora, pero tenemos que saber que nuestras raíces, nuestras tradiciones, no van a estar ajenas a estos cambios. Es imposible. La Semana Santa ya la hablamos en su día, hoy la feria. Pues mirar, indudablemente tenemos que, nos vamos a encontrar con una feria mucho más familiar, categóricamente, mucho más como aquí, más de sentarse. Estamos con la distancia. Con la distancia. Estoy convencido, y una opción será la de ocupar el albero, que creo que es una parte interesante porque yo tengo una caseta que es un módulo. Aprovecho aquí para darle un abrazo a Juan Belmonte 49, que si no me van a sacar la tarjeta amarilla, pero insisto, ese albero prolonga o casi duplica la capacidad de muchas casetas. Me parece, pues mira, un modelo interesante saber que, bueno, que lo vemos incluso, yo que soy de pueblo, lo veo en alguna feria, como es la mía de aquí, de allí del Viso, o en la de Mairena, que está adyacente o que es muy cercana a mi pueblo, donde se ocupa ese albero de una manera natural, con lo cual ese hostelero ya tiene casi el doble de público para darle de comer. Y si se guarda en la medida de seguridad, el comportamiento que tiene una caseta puede ser igualmente el de un restaurante o un bar, no sé si... Eso puede entiendo. Quedar pequeño, por ejemplo, el actual recinto ferial para esa idea, ¿no? Claro, lo único es, ahí habrá que competir un poco con todo el tema de carruajes, bueno, pero habrá que... Pero ya estamos ampliando, hemos ampliado el tiempo, que se amplió hace unos años felizmente, ¿no? Con ese... la noche del pescadito, ¿no? Que bueno, tan controvertido fue, pero que al final se ha anclado. Aquí ahora tenemos volver a ampliar el espacio, y el espacio dentro de una caseta sabemos que es ínfimo, en la mía no cabemos. Ahora, si ocupamos con mesas como esta ese espacio de una manera razonable, con separadores, yo creo que ya ahí tenemos, oye, una cuestión ya que creo que es interesante. La feria probablemente sea una feria más de pasear, ¿no? Una feria que a lo mejor nos recuerda a la del Prado, ¿no? Que era de ir a pasear, a exponerse, ¿no? La feria ha cambiado mucho. Muy sevillano. Claro. Y desde aquí, lo hemos hablado fuera de plató, pero desde aquí creo y estoy convencido, y esto lo digo de una manera muy, muy, muy contundente, por ejemplo, la moda flamenca se va, o sea, podemos pensar que está pasando unos malos momentos, pero estoy convencidísimo que va a ser una eclosión, porque en ese paseo se va a permitir un traje flamenca más barroco, si quiere, con agremanes mucho más extendidos, se va a invertir, yo creo que toda la mujer sevillana está deseando de hacerse un nuevo traje flamenca, y si hay un contexto como este, donde estamos hablando de probablemente una ampliación al albero, donde va a haber una exposición, vamos a hablar claro, o sea, la feria es muy de exponerse, no yo un escaparate no, en algunos casos, no nos vamos a ocultar, y yo creo que ahí vamos a entender que, bueno, que no vamos a tener esas noches donde, voy a decirlo, donde todos nos lo hemos pasado bien, donde
todo y sabéis a lo que me refiero, esa noche un poquito más transgresora, aquí estaremos hablando de algo más familiar, algo más de sentarse, algo más que al hostelero le va a venir muy bien y algo más de exposición, con lo cual va a haber mucha más, exponencialmente, muchas más posibilidades de exponer trajes de flamenca que sé que van a ser espectaculares. Además que tengo muchísimas ganas de verlo a esas mujeres que tanta belleza generan dentro de esta ciudad. Entonces, por ejemplo, a mí que me gustan también las casetas pequeñas, eso de abrazarte con tu amigo, de tal, eso se, claro, por lo menos durante un tiempo, claro, ¿no? Eso lo tendremos que evitar o indudablemente, pues esos bailes, ¿no? Del trenecito se podrán hacer, pero ¿y bailar sevillana? Sí, habrá que bailarlas, pero claro, bueno, pero si hay una trazabilidad, como yo siempre digo, dentro de tu caseta y sabes con quién has bailado, con quién no, ¿vale? Entonces esto tendremos que ir dirimiéndolo, pero son notas que creo que es interesante que veamos ya, ¿no? Que hay posibilidades y que para el año que viene, pues a lo mejor vamos a tener una feria distinta, pero como ha pasado con la Semana Santa, que hemos tenido una Semana Santa que es cierto que no es la Semana Santa plena, oye, pero nos ha dejado con ciertos grados de tranquilidad, pues esto igual, o sea, si podemos vestirnos, acudir a nuestra caseta, ver a nuestros amigos, disfrutar de lo estético de un traje flamenca, disfrutar de una retirada por la calle Asunción, ¿no? Yo creo que con esto, que sí, que no vamos a llegar al clímax de la una de la madrugada, de pasárnoslo bien y tal, lo entiendo, pero hay que ser responsable. Pero podemos tener esta otra fórmula que me parece súper interesante y, vamos, me parece que la ocupación parcial o total de ese albero, que además es una superficie fantástica, me parece bastante interesante a plantear. La verdad es que plantear este debate precisamente es muy interesante, por eso quizá siempre se hablaba del traslado al Charco de la Pava, que al final nunca se hizo porque parecía que las expectativas eran más altas, pero al final los sevillanos los últimos días es que no iban a la feria. Claro. Al final se vio el sentido de la medida muy importante en todo. Quizá, ¿cómo imaginarías eso? Porque hemos hablado de la feria antes del Prado, que se quedó pequeña, que era mucho más vistosa, mucho más bonita, lo vemos en fotos antiguas, nos lo cuentan los mayores, pero quizá si todo el mundo quiere ir a esa eclosión, el espacio se puede quedar pequeño, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que esto va a ser, igual que, vuelvo a decir lo mismo, sabemos que las estructuras ya hay que ampliarlas, cualquier estudio de televisión ya tiene que ser grande, las consultas médicas sabemos que tienen que ser grandes, las aulas sabemos que se han quedado pequeñas, es decir, la nueva proyección del Charco de la Pava, vamos, no me cabe la menor duda que tiene que estar en la cabeza de todas las autoridades políticas y no políticas sevillanas. O sea, yo creo que generar un recinto más amplio, más versátil, probablemente con esto que estamos hablando, con que la hay en otras, por ejemplo, en Jerez. En Jerez hay una parte de esparcimiento fuera de la caseta y son casetas más amplias. Es decir, categóricamente yo creo que tenemos que pensar en un nuevo modelo físico más allá del actual y que en muchas ocasiones va a ser esto un acicate para provocarlo. ¿Qué te parece más difícil, reorganizar o pensar una nueva Semana Santa o una nueva feria? A mí me resulta más difícil reorganizar una Semana Santa, porque en la feria hay un sentimiento, sin lugar a duda, de pertenencia a la ciudad, un sentimiento estético, pero en la Semana Santa hay un sentimiento más profundo, con todo mi respeto a los feriantes, pero hay un sentimiento mucho más profundo que va más allá muchas veces y que la razón te la hace un poco dispersa. A mí me resultaría, si yo fuera una autoridad política, me resultaría más complicado versar una Semana Santa o organizar una Semana Santa que una feria, sin lugar a dudas. Solamente, bueno, con una variabilidad, que es, bueno, que hay veces que en la feria podemos perder cierto grado de control, claro, que eso no ocurre en la Semana Santa. En la Semana Santa sí es verdad que hay un control exhaustivo de la voluntariedad, yo creo que sabemos todo a lo que sabemos, que en la feria puede llegar a no ocurrir, es decir, que alguien pierda el control, yo creo que eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Alejandro, y bueno, ahora que hablas de perder el control, hablamos también, te planteaba la necesidad de ampliar quizás espacio. Ampliar los tiempos en días ya es prácticamente inviable porque la ciudad soporta más de 7 días, ya 7 días le cuesta, pero en horario, es decir, que los jóvenes fueran más de noche, gente, ¿eso sería otra opción? Yo creo que tendremos que buscar un modelo, pero estoy convencido que la feria va a... que ya se estaba experimentando, que ya la feria, la gente se iba retirando antes, yo creo que a las 11, 11 y media yo veía, porque yo me suelo retirar a la feria en esos horarios, yo veía mucha gente en esa calle Asunción, que parece que es como el acueducto, y que te permite, yo creo que, delimitar el termómetro, el ¿no? termómetro, y cada vez se llegaba antes, sobre todo, insisto, yo que ya sabéis que con los coches de caballo se suele llegar pronto,
yo he visto una progresión en eso. Entonces me parece interesante esa prolongación, por así decirlo, del tiempo, ¿no? Que yo creo que, y sobre todo desquitarnos de las horas más nocturnas, que son horas, insisto, y todos los conocemos, donde son más controvertidas a la hora de ordenar nuestras mentes. Más peligrosas, ahí estamos viendo imágenes de ferias anteriores, fíjate, esa imagen es impensable, esa bulla. Es que son imágenes, claro, que a día de hoy parecen difíciles, impensables. Llegaremos a tenerlas, sí, ojalá, y yo como feriante pues la deseo más que nadie. Pero bueno, yo creo que los sevillanos y las sevillanas somos gente responsable, siempre lo hemos sido, y con la inventiva andaluza seguro que vamos a encontrar ese equilibrio entre responsabilidad, pasárnoslo bien y que esto no se vaya un poco de las manos, porque eso es lo que deseamos todos. La mascarilla se va a quedar con nosotros todavía bastante tiempo, ¿no? La mascarilla se va a quedar un tiempo de forma autoritaria, es decir, las autoridades sanitarias, dudo mucho que en los próximos meses, incluso a lo largo de este año, la dejen de lado, porque creo que también es un mensaje oficial, subliminal, de protección. Para el año que viene probablemente haya un proceso de desaparición de la mascarilla, donde la mascarilla quedará prácticamente para zonas interiores, y cuando haya una conversación física o una falta de distanciamiento social, pero creo que para el año que viene no va a ser tan necesario el uso de esa mascarilla cuando uno vaya caminando por la calle, simple y llanamente. Yo creo que por ahí va a ir. Nuestro carácter latino imagino que también influirá, porque hay muchos países, recuerdo por ejemplo Dinamarca o Suecia, donde no era necesario y muchas veces los índices de contagio eran mucho más bajos. También entiendo que la forma de vida es diferente, ¿no? Es que sin lugar a duda aquí, bueno, no vamos a descubrir ahora, pero como bien dices, ¿no? Yo creo que a la hora de, cuando hablamos mucho de lo que ocurre en otros países, que está muy bien y nos sirve, yo creo que tenemos que saber que España va por otros derroteros, que aquí el contacto físico, nuestro espíritu latino, como bien dice, es que hace que en muchas ocasiones la mascarilla y alguna otra epi nos deberíamos de poner, porque el abrazo que nos damos un sevillano y con el amor que nos tratamos, que es algo que yo creo que echamos de menos todo el mundo. Yo creo que ese abrazo, sí, es algo que lo conseguiremos, pero siempre lo digo, ¿eh? O sea, para llegar a ese abrazo, seriedad, pensar cada día que salimos de casa dónde queremos y no correr riesgo, y yo creo que un poquito de cada uno de nosotros, eso está más claro, podremos disfrutar de esta ciudad, de esa flamenca tan anhelada, ¿eh?, que tenemos ganas, y de esos chicos vestidos de chaqueta o vestidos como ellos quieran, cruzando el puente de San Telmo, que es una imagen, o el de Triana, que es una imagen muy tradicional. Y muy bonita, claro, muy que bonita. Sí. Una cosa, ¿cómo es tu feria, Alejandro? Normalmente suele venir mucho, porque nos solemos, tantos trabajos. Claro, bueno, yo en el hospital, es muy curioso, porque en el hospital yo siempre me pido la Semana Santa, es decir, que no trabajo en Semana Santa, y en feria me toca currar, así que suelo currar, pero bueno, suelo, por eso me retiro, hago retirada a la francesa antes de tiempo, porque a la consulta hay que llegar, y nos trasladamos aquí a Sevilla, a una casa en el centro que tenemos, y es una feria, de verdad que... insisto, una caseta fantástica, muy inundada por médicos, no me preguntes por qué, pero de hecho, cuando hay algún problema se van a JB49, como yo digo. Como sigas diciéndolo, el año que viene vas a tener todo llena. El mundo allí, claro. Y de gente, y una mezcla muy interesante entre gente joven y gente no tan joven, que los unos y los otros aprendemos de muchísimo de cómo se divierte uno, cómo se divierte otro, con conversaciones muy, muy, muy interesantes, y luego con un grupo que aquí le mando, no a ellos, sino a todos los grupos musicales, que la verdad que forma literalmente el taco cada noche. O sea, yo creo que es muy interesante, una feria que la anhelamos muchísimo, y con ese día que ya te he comentado, que solemos salir en coche de caballo, que es súper interesante, una forma de recorrer y de ver tranquilamente a esta feria y de disfrutarla muchísimo. Yo sé que te están llamando desde muchísimos medios de comunicación para consultarte, pero nosotros te hemos... Sí, yo he dicho que... ¿Cogido que, antes? Exactamente, tengo firmado confidencialidad, así que nada, yo estoy encantado, Javier, la verdad que me lo paso bien, y creo que la labor de un médico, desde la humildad, no solamente... y esto es algo que lo digo mucho a los estudiantes de medicina, el médico tiene también una labor de tranquilizar a la población, no solamente con la bata, sino en el día a día. Y aquí, bueno, me pongo a vuestra entera disposición siempre para lo que deseéis. Para mí, hablar de medicina es
fantástico, con lo cual no me robáis ni un minuto, todo lo contrario, me dais quizás más placer. Pues contaremos contigo muchas veces, también lo que te permita tu trabajo, la familia, y será un placer, vienes a tu casa. Claro que sí, además el Virgen de Rocío lo tengo al lado, así que... Y bueno, y a tu caseta. Y a la caseta, o sea, todo cuadra. Muchas gracias, Javier, y enhorabuena, como ya te lo comenté en su día, por esta plataforma, por todo. Veo que estáis creciendo y me enorgullece ser tu amigo y ver que poco a poco esto va mejorando, y encantado. En mutuo, pues muchas gracias. Muchísimas Alejandro gracias. Muñoz. Nada, el placer es mío. Vamos a hacer un breve descanso ahora y enseguida vamos a seguir hablando, valga la redundancia, de Feria de Abril. Se la estamos intentando llevar de alguna manera a nuestra forma en PTV Sevilla, en este estreno, en esta primera feria que hacemos desde nuestros platós, desde nuestra caseta, que nos hemos inventado, pero que queremos que se sientan también socios de ella, invitados a ella, y en unos minutos vamos a regresar para seguir hablando de la feria de enganche, con más artistas y con moda flamenca. Hasta ahora. Continuamos en nuestro programa especial Feria de Sevilla 2021, esta feria que estamos viviendo a través de la televisión, que estamos en sus casas. Gracias por estar con nosotros. Desde el lunes vamos a estar hasta el viernes de 4 a 6 de la tarde y en sucesivas redifusiones que podrán disfrutar, por si en esta hasta ahora pues no pueden vernos, pues lo podrán ver después de nuevo. También están todos los programas ya subidos a nuestro canal de YouTube, al que les recomiendo que se suscriban, a PTV Sevilla, que ahí está todo nuestro contenido de Semana Santa, informativos, todos los programas que vamos haciendo especiales como este, en nuestra caseta que se ha trasladado hasta la antigua Casa de los Lucas de Tena, Aníbal González, nuestra sede de PTV Sevilla. Y ya está con nosotros, de nuevo, la han visto antes, nuestra compañera Matilde Aguilar, que tiene a un invitado muy especial. Matilde. Sí, Javier, la feria no se entiende sin el paseo de caballos, sin los enganches. Hoy tenemos al vicepresidente del Real Club de Enganche de Sevilla. De Andalucía. De Andalucía, Ramón Moreno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Este domingo se hubiera celebrado, de una feria normal, se hubiera celebrado esa exhibición en la Maestranza. Sí. Este año se había cambiado al sábado, finalmente no ha podido ser. ¿Cómo ha sentado esa cancelación? Hombre, la verdad que nosotros lo hemos preparado con todo el cariño del mundo, porque, no sé, estás trabajando el año entero con tus caballos, los coches de caballos, estás creando riqueza en el año, parece que no, pero una cosa que es cultura, el año entero empiezas a crear riqueza desde que tienes que arreglar los coches de caballos, pintarlos, carpinteros, guarnicioneros, pintores, ¿cómo se llama esto?, faroleros, todo lo que se te pueda ocurrir en el mundo del caballo, herreros. Y sin embargo, el caballo igual, tienes que caballos nuevos, domar caballos, estás creando riqueza permanentemente, o sea, en el mundo del caballo. Y entonces ya lo que te hace la ilusión al final es la Feria de Sevilla, a todos sus niveles, la Feria de Sevilla como exhibición en la Maestranza, que yo creo que es lo más mejor que tenemos, no solo en España, sino en el mundo entero, no hay otra cosa igual. Y después la Feria de Sevilla en sí, con 1.400 coches, que es por eso es Sevilla capital del mundo de enganche, no existe en el mundo entero una ciudad que tenga 1.500 coches de caballo. Todo eso crea riqueza y todo eso nos lleva a una ilusión de final. ¿Qué pasa? Este año imposible, imposible. Bueno, el ayuntamiento con mucho interés, turismo andaluz también, vamos a intentarlo. Entonces lo hemos intentado. Pero ¿qué ha pasado? Que al final era dos cosas contradictorias. Uno era la tradición en la calle, ilusionarnos con lo que había, que fomentar puestos de trabajo durante los días estos que íbamos a salir además, y por otro lado era la sanidad. El peligro de la sanidad, claro, tú llevas coches de caballo, no solo el coche de caballo en sí, que estaba todo perfectamente estudiado, las personas que podíamos ir en el coche, un número determinado, que fueran de la familia con las mascaritas puestas, en fin, todo muy organizado para que nunca hubiera un peligro entre nosotros, pero sí estaba el peligro en el pueblo de Sevilla, que le encanta el caballo, le encantan los enganches, o sea que un enganche se para en un sitio y automáticamente se rodea, y se rodea no con el metro y medio, se rodea con lo que puede. ¿Sabe? Y entonces eso hace que se ha estudiado mucho por parte del ayuntamiento, por parte de la Junta de Andalucía, y al final nosotros decidimos, fíjate, ha sido importante porque le dijimos a tanto ayuntamiento, señores, yo creo que este año no lo vamos a hacer.
con gran desilusión por parte de todo el pueblo que tenía preparado ya todo para venirse para Sevilla, porque ya estaba, fíjate el movimiento que tiene de camiones antes de salir, bueno, de limpieza, de sobre todo los coches grandes, fíjate que tiene un coche tiempo de tener 300 cascabeles. ¿Tú sabes que limpiar 300 cascabeles uno por uno? Son horas y horas de limpieza de la guarnición. Horas. Y sin embargo, pues ahí está, ¿no? Y total, que todo es desilusión, pero en el fondo lógica. Y entonces, por eso este año, esperemos que el año que viene podamos estar en la calle como nunca. ¿Se plantea también algo para San Miguel, para la Feria de San Miguel? Sí, espero que sí. Espero que sí, sí, sí. El Ayuntamiento nos ha emplazado para San Miguel. A nosotros nos encantaría, no cabe duda, porque, hombre, lo nuestro también me ha unido mucho al mundo del toro, ¿no? Y en San Miguel parece ser que el toro va a estar, ¿no? Entonces, si está el toro, tenemos que estar nosotros en la Maestranza. No hay otro sitio para exhibiciones más importante que la Maestranza. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo. Mira, ¿no? Ese es nuestro Windsor, ¿sabes? Es más importante que Windsor, yo creo, la Maestranza, ¿sabes? Porque es verdad, ¿no? O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente de Europa que viene a vernos. O sea, nosotros estamos en el Real Club de Cancha de Andalucía, pertenecemos y somos vicepresidentes de la Asociación Internacional de Atalash de Tradición, que tiene la sede en París. Nosotros todos los años hacemos una serie de concursos por Europa, que van socios nuestros, lógicamente, a participar, y la mayoría de las veces, vamos, no, si no te digo todas, los primeros premios son para nosotros. Los jueces están desaforados con nosotros y vienen a vernos, porque es que si tú ves aquí, mira, yo creo que en Sevilla ha habido dos épocas importantísimas del movimiento de coches de caballo, de la categoría y calidad de los coches de caballo. Uno han sido en la época de los Orleans. Cuando llegan los Orleans a Sevilla, es que yo me lío mucho, ¿eh? No pasa nada, porque nos gusta la historia de la feria. Estoy contando antes, mira, en todos los países del mundo, desde muchísimos años, sobre todo Sevilla, que Sevilla, pensar que era la capital del mundo, esto es durante el año, donde está el 16 y el 17, bueno. Pues ya en 1700 y pico había un paseo de caballos en la Alameda de Hércules, todos los días. Todavía los coches de caballo no tenían suspensión ninguna, iban colgados del coche de caballo, era una caja que iba colgada en la rueda, unida los dos ejes los dos juegos de ruedas, iban unidos por debajo, ¿sabes? Y después el coche iba colgado de unas correas, o sea que solo se podían, era moverse un poquito así, o sea, nada más. Y iba guiado desde delante de un caballo. Eso era en la Alameda del Hércules. Eso va variando. Y cuando llegan los Montpensier a Sevilla, entonces organiza el paseo de caballo a través de su casa y a través de lo que es el Paseo de las Delicias. Y Parque María Luisa. El Parque María Luisa. Eso es su paseo de caballo. Y la gente se traslada. ¿Esos paseos qué eran? Esos paseos nada más que había en Madrid, Paseo de Retiro, en Barcelona, en el Bois de Boulogne en Francia, en París, el Hyde Park en Londres. Eran las capitales del mundo, y Sevilla. Después también en todos los pueblos había algo, pero en Sevilla todos los días la gente trabajaba y por la tarde salía a pasear, a verse y dejarse ver, como le gusta a todas las señoras. Eso es muy de feria. Y además, ¿qué es lo que tenían? Sacaban los coches que tenían todos los días en su casa, o sea, que la gente sacaba un milord, un landó, las señoras para que la llevaran a misa, para que el señor que tenía que ir a una empresa porque tenía un coche. Eso es lo que tenían, coches normalmente todos a la inglesa, además. Y después en el campo sí se enganchaba la calesera. La calesera viene una derivación del enganche de carro, ¿sabes? Y va transformándose también con un antecedente histórico que es la calesa, que era el taxi de 1700 y pico, de 1800, donde el calesero, no sé si habéis visto figuras, van montado en la vara, iban los dos señoras y señores montados arriba y en la vara del coche en la calesa. Pues de ese tipo de guarnición surge después la calesera. Bien. Esas dos formas de enganchar, pero sobre todo en 1800 el enganche a la inglesa y alguna vez. Los Orleans sacan a la gente a la calle a lucirse y tal. ¿Qué pasa? Cuando llega la feria, imagínate, los Orleans vienen al año siguiente de la primera feria, parece que llegan aquí en el 48 y nuestra primera feria fue en el 47. Luego entonces, en el 47, pues sabe la gente lo que tenía. Y dice el inventor de la feria, el Ibarra, dice, el primer año, en 1847, solo había tres carretelas. La carretela es una forma que he visto alguna por ahí, es una forma de un carruaje. Especial, que es como una barquilla, de lo más elegante que hay, ¿no? A ver si viene ese. No, eso no es. ¿Sabes?
es de lo más elegante que hay. El Museo de Carruaje se puede ver, por ejemplo, sí, ¿no? Se podía. Ahora te contaré. Vale. Vaya. Bueno, pues te digo, la cartela es como una barca, es una, lo más elegante que se puede ver. Y dice, solo había tres en Sevilla. Da los nombres, no me acuerdo, uno de Andrade. Da tres nombres, dice, y la mía, eran cuatro carteras. Hoy día, en Feria de Sevilla, salen 50 carteras. O sea, fíjate tú, y aquello era el esplendor del coche de caballo. Hoy aquí no tiene por qué haber esplendor del coche. Bueno, pues en Sevilla, hoy día salen 50. Mira, esa es una cartera. Ah, eso es un Landó, pero muy parecido a una cartera, ¿sabes? O sea, el momento actual es increíble. Bueno, pues el momento actual, aquella época de cuando empieza la Feria de Sevilla, era lo más paciente, que traen coches de caballo, supongo que traían coches de caballo buenos, más buenos que los que había. Algunos salen a la Dumont, que la Dumont es que van los que llevan enganchados los caballos, los que llevan guiando van montados en los caballos en vez de en el pescante, de una forma muy especial. Y se mejora la feria, no cabe duda, con todo aquello. Sigue más inglés que Sevilla, más que inglés que guarniz, que calecero. Tanto es así que en 1871, me parece, le regalan a Isabel II una guarnición calecera, la calecera la nuestra, lo que decimos ahora la nuestra, pues nuestra poquito, era poca la que había. Era todo, bueno, inglés, ¿no? Se lo regalan a Isabel II, aquí en Sevilla. Y es una guarnición que es curiosa porque es negra y además, ahora se me va el nombre de Joseph, ya tengo 80 años y se me va el nombre. Y es del cuero este brillante. Dime un cuero brillante. Bueno, ahora te lo diré. Bueno, ¿sabes? Lo hemos entendido. Un cuero muy brillante, muy espectacular, que no pega nada con lo que es la guarnición calesera, que es una guarnición de campo, una guarnición recia. Más ruda. Que en realidad es cuero y cáñamo, ¿eh? Es la doblidad de pelo y caño muy en el campo con cascabeles para alegrar a los caballos, a las mulas, y después ya en feria pues le ponían los borlajes y le ponían toda la floritura que le quiera tú estar hecha encima. Bueno, pues esas son las diferencias, lo que empieza la feria y lo que hemos terminado el día. En aquella época, te digo así, por ejemplo, piensas tú que el primer año de feria había 50.000 ejemplares de ganado, de todo, desde caballo, burro, hasta cerdos y cabras y de todo. 50.000 cabezas de ganado y 5.000 jinetes, pero 5.000 jinetes de verdad. 5.000 jinetes camperos, porque venían a trabajar. Otros de la ciudad que se adaptaban a aquello y montaban como montaban todos los días. O sea, que si un señor era militar y vestido a caballo con su vestido de uniforme, otro tío montaba a la inglesa, pues iba con su chaqueta, su corbata y montaba a la inglesa. Otro iba hasta con canotier y corbata de pajarita, iba a la feria del tío, porque era su caballo y como iba todos los días. Todo eso va evolucionando, ya te digo, de 5.000 jinetes, de los cuales muchísimos eran del campo, y entonces tienen su traje campero, que va evolucionando también, va evolucionando desde los principios del siglo XIX hasta la mitad más, hasta el año 60, iba el catite, el calañés, ese sombrero ya sabéis que va con pañuelo, ¿sabes? Después tiene la chupita, muy, muy bonita, muy decorada, ¿sabes? Después pantalón de macho es porque se une aquí debajo de la rodilla. ¿Los zahones también? No, sí. Pero te estoy describiendo lo anterior. Todo, vale. Todavía no. Y lo anterior es ahí una media blanca. Encima de la media blanca se ponían una polaina, como sea un zapato, para no mancharse, lógicamente, y montaban a caballo. Ahí, cuando venían del campo, se ponían encima sus sahones, ¿sabes? Porque en el campo venía. Es muy bonito. Hay un cuadro por ahí. No se puede, quizás fuera Celan, ¿eh? No, es una foto. Un cuadro muy bonito donde se ve cómo vienen la gente que venían o por la marisma o venían de arriba, ¿cómo se llama? Del Aljarafe, o venían del lado, de aquel lado, ¿cómo es el otro lado de Sevilla? Los Alcores. Los Alcores, ¿viste que se llama más bonita? Vienen por los Alcores, por el Aljarafe o por la marisma, ¿eh? Llegaban a Sevilla, todo ganado, todos los caminos llenos de gente a caballo. Bueno, de gente con su ganado. Y los de ganado venían vestidos como en aquella época se vestía, no como dicen ahora como los bandoleros, porque si se vestían los bandoleros distintos, los cogían enseguida los migueletes, o sea, claro. Se vestía porque la gente del pueblo vestía así, todo el mundo. Bien, llegan a Sevilla, llegan a su feria. Ese tipo de vestimenta, en los años 60 y tanto, 1800, estoy hablando, empieza ya a cambiar, entonces ya ese colorido, esa floritura tan bonita, va a cambiar y se convierte en lo que es hoy día el traje corto, el que está ahí alto de que se ve a día de hoy. Se ve a día de hoy. Pues en los años 60 se pone la feria más gris, más oscura,
es otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente es más cómodo variando, no sabemos por qué. Lo que sí es claro que en 1870, 80 y algo, no antes, o sea, 69, 13, 12 años después del año 1847, cuando empieza la feria, ya Becker dice, esta feria no es la mía, esta feria nos la han cambiado. Ya no existe el colorido que existía antes, ¿sabes? O sea, ya, y dice una frase muy bonita que no me acuerdo ahora mismo, pero entre ellas te dice que ya el señor no van vestidos a lo que hemos visto ahora con la chupa bonita. Campero, vamos. Campero antiguo, que tiene un colorido especial, que era más que ya va variando, ¿no? Que se va mezclando con la chistera, dice, con la chistera y el miriñaque. Va cambiando ya, el señor ha cambiado en aquella época, bueno, eso llega un poco más tarde. Bien, pues eso ya va variando ahí. Esto te decía, y me une ahora que la cabeza, que te decía que la gente del campo iba a caballo, los del campo iban con guarnición carcel. Y hoy día ya no hay ganado y siguen yendo a caballo 5.000 jinetes que ninguno son de campo, o muy poquito. ¿Sabes? Eso es la diferencia, pero siempre ha habido ese número de caballos en la feria de Sevilla. Estamos hablando de cómo iban los hombres, cómo ha evolucionado, y las mujeres, cómo tienen que ir vestidas las mujeres. Pues mira, ha evolucionado muchísimo la feria. Hoy día hay dos formas, hay sus cositas, ¿sabes? Te voy a hablar de la mujer y después hablamos de los hombres porque hay más problemas con los hombres. La mujer normalmente monta, es una amazona, y aquí decimos monta a la amazona, no, es una amazona que monta con una silla de lado. ¿Sabes? Pero si monta a la Amazona, bueno, nos entendemos todos, monta a la Amazona. Bien. Va con falda larga, lleva una falda larga, que lleva aquí en el pompi un botón para cuando va andando por la calle le recoja y lleve su facha bien puesta. ¿Sabes? Después cuando se quita el botón se despliega y se monta con unas cornetas tan abiertas donde una pierna va por un lado y otra pierna por otro. Con la pierna en esta parte del muslo apretada hacia arriba y apoyándose en el estribo, se sujeta y con la otra se aprieta. Es difícil, montar amazona. Tiene que ser muy difícil montar amazona. Eso es lo que yo he creído siempre. Yo nunca he pensado también. Yo nunca he sido capaz de montar amazona y mis hijas que han montado abiertas de piernas siempre se han montado a la feria de Amazona y han salido andando sin problema. Y además, pero niña, papá, ningún problema, galopando y todo. O sea, es una cosa especial. O sea que después se visten en la amazona de dos tipos también. O recordando a la usanza De la mitad del siglo XIX, y entonces van, como te decía antes, con el catite o con otro, las chupas muy bordadas, muy bonitas, con codera, con especial, y la falda larga, y entonces lleva, lógicamente, lleva el botín, o el voto, perdón, el botín y la... Se me olvida el nombre que te lo acabo de decir. Bueno, es que tiene un vocabulario aquí, ¿no? Esto, ¿sabes? Bueno, y después también montan al estilo total, nuestro, actual. O sea, al estilo del siglo XX ya. Que entonces montan con la chaqueta corta, normal, también la falda larga, lógicamente, y sombrero a la ancha. O sea, son las diferencias. ¿Sabes? De lo anterior. Eso es la Amazona. Muy, muy floreada, es muy guapa, como tiene que ser la mujer. Don Ramón, estamos hablando un poco de enganche al final, ¿eh? Bueno, estamos hablando de la feria. Te decía que en la feria, mira, vamos a la de enganche. El enganche, ya hemos llegado, ya te digo, a tener las formas de enganchar en Sevilla, la maestranza, que es el modelo a seguir. Es el modelo a seguir. Se engancha de todas las modalidades. Las modalidades que hay son limonero, un caballo, tronco, dos caballos, tándem, dos caballos, uno delante, detrás y otro, tresillo, dos caballos en tronco y uno delante. Potencia, tres a la tienen pareja, cuarta, cuatro caballos, dos y dos, media potencia, dos y tres, cinco a la larga, dos, dos y uno. Y después por florituras, en la feria aquí se admite una, que son seis a la larga, dos, dos y dos. Nosotros, tres, se llaman trenes, primer tren, segundo tren y tercer tren. Nosotros en la maestranza nada más que nos quedamos hasta cinco caballos, porque en el protocolo cultural del movimiento de los coches de caballo, el 6 caballos ya era la casa real, la que lo utilizaba. Los 8 caballos, el 6 caballos, era la casa real, y la de ahí para abajo era los de menos. Es gracioso porque eso te he dicho yo que la potencia, que son 3 caballos en paralelo, se le llamaba engancho a Lebec, porque era Francia, también con los protocolos, bueno, están estrictos, los 4 caballos eran para los infantes y ya. Te digo, no te digo para viajar todos los días, sino cuando iban en protocolo, en una exposición, detrás del rey o cosas de esas.
y los duques, marqueses, iban todos en tronco, ¿eh? Aunque después tuvieran cuatro caballos en su casa para salir, pero en el protocolo real iban en tronco. Y entonces los obispos consiguieron que hubieran más y consiguieron poner tres caballos. Y le llaman a la potencia, nosotros llamamos en potencia, ellos le llaman a Lebec, enganche a Lebec. Bueno, te digo, eso de formas de enganchar. Pues coches tienes de todo tipo. Tienes tipo coches de ciudad, coches de campo, coches de viaje. Yo incluso, hacemos hoy día una forma de explicarlo, de diferenciarlo más fácil. O sea, hoy día existe, sobre todo, el propietario que engancha. Eso se ha visto muy poco, eso se hace desde que inventamos nosotros el año 84 el Real Club de Enganche de Andalucía, ¿sabes? O sea, hace muy poco tiempo. El fomentamos que enganche el propietario. Entonces hay enganches de propietarios y enganches de profesionales. Por ejemplo, todos los coches de ciudad los guían profesionales. Coches profesionales correctísimamente vestidos, según vayan a la inglesa o vayan a la cabecera. Si van a la inglesa, pues van con su levita, van con pantalón beige y bota alta, con vuelta, van con chistera, en fin, van una forma de estilo, o van con guerrera y un resto de plato, o van, el otro sistema es ir a la calesera, que van con los mismos trajes que te he dicho yo para ir a montar caballo, lo mismo lo llevan en el coche de caballo, o van a la usanza del 19 o a la usanza del 20. ¿Sabes? Esas son las formas. Pues Ramón, la verdad es que este mundo es muy interesante, podríamos estar hablando horas, pero me dicen ya que tenemos que hacer un pequeño descanso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y esperamos poder ver el año que viene los caballos. Vamos a verlo antes, como tú decías, vamos a verlo en septiembre. Venga, vamos a verlo en septiembre. Es mucho más fácil, vamos a verlo en septiembre. ¿Eh? Ojalá, pues claro que sí. Con ese deseo nos marchamos. Por un momento, porque volvemos en unos minutos. Vamos a estar ahora hablando de moda flamenca, además con las últimas tendencias de la mano de Venture. También vamos a estar, vamos a disfrutar de la actuación del grupo Brumas, el grupo de sevillana mítico que también nos ha visitado en PTV Sevilla. No se lo pierdan porque volvemos ya. Ya hemos superado las 5:30 de la tarde, estamos en directo desde PTV Sevilla, desde su caseta, en este día festivo, que espero que estén disfrutando con nosotros, como vamos a disfrutar ahora. Si ayer hablábamos del traje clásico, ahora vamos a hablar de las nuevas tendencias de la mano de Alejandra Cosgaya. Sí, Javi. Bueno, tenemos aquí ya a Ventura, vamos a hablar con él. Bueno, él se caracteriza sus trajes sobre todo porque tiene diseños más novedosos de los que ayer pudimos ver a lo mejor con otras diseñadoras como Carmen Acedo. Y bueno, él debuta en el año 2016 con la pasarela Willo Flamenco y ese mismo año, el año que debuta, gana el premio de diseñadores nobles con esta pasarela. Buenas tardes, Ventura. ¿Qué tal? Efectivamente, en el año 2016 tú debutas en Willo Flamenco. ¿Qué se diferencia a aquel diseñador? Bueno, tú antes habías estado en Simov como bailador. Sí. En un desfile de Javier García. De un invitado que tuviste aquí ayer. Efectivamente, que estuvo ayer con nosotros. Sí. ¿Qué cambia para que tú pases de la pasarela de bailador a ser tú el que desfilas con tus diseños? Bueno, vamos a ver, esto tiene como una cierta trayectoria. Yo, como tú bien has dicho, antes de entrar en este mundo en el que estoy ahora, me dedicaba al mundo del flamenco, pero como bailador. Entonces, bueno, al fin y al cabo, el estar como bailador me llevaba mucho tiempo y a estar muy cerca de lo que es un vestuario teatral y en sí, pues bueno, de todo lo que conlleva el preparar una obra de teatro o algún tipo de espectáculo de carácter flamenco. Entonces, bueno, en casa mi madre siempre ha cosido y, bueno, con el tiempo pues iba yo echándole una mano tal y, bueno, empezamos pues mediante que trabajaba, pues al fin y al cabo las compañeras, oye, ¿qué tal? ¿Y si me haces una falda? Venga, yo me atrevo. ¿Y si me haces un tal? Entonces, al fin y al cabo, todo vino un poco rodado de la mano y entre
una cosa y otra, al fin y al cabo pues empezamos a estudiar un poco de patronaje, nos encontramos con las bases de mi preciado concurso, porque a mí me cambió la vida, y digo no digo el cambio como para bien o de algo mal, sino en definitiva un cambio que ha hecho que para mi forma de ver no me costase ningún trabajo dejar lo que era mi mundo anterior y el que tanto me gustaba, bueno, aunque de vez en cuando yo no estoy quitado de los ruedos, ¿no? Como sí, sigo bailando, no estoy quitado de los ruedos, pero sí es verdad que en definitiva la balanza se va un poquito afianzando hacia un lado y ahora estamos pues en esta etapa igual de ilusionado con la anterior etapa mía de bailador, con la que empecé, y bueno, al fin y al cabo de eso se trata, de intentar de hacer en la vida a uno lo que más le gusta y que a lo que se dedique por lo menos le llene lo más plenamente posible. Que le apasione, efectivamente, sí, es súper importante. Porque tanto un mundo como el otro requiere de muchas horas y de mucho sacrificio, entonces si eso no te apasiona... Es difícil. Difícil. Ha supuesto un cambio, no vamos a decir ni positivo ni negativo, yo creo que es muy positivo, Ventura, por supuesto, nada más que hay que ver tu diseño. Pero ¿qué ha cambiado del diseñador que comenzó y el de ahora? Bueno, es verdad que cuando tú ves mis colecciones anteriores o mis primeras colecciones, sí que es verdad que en esos primeros trajes se veía un poco más al que no era tan Ventura, ¿no? Del principio, sino que lo que era más Jonathan Sánchez Fernández, ¿no? Como propio autor de ese traje. ¿Por qué? Porque los caracterizaba ese aire a baile flamenco, a tablao, ¿no? Determinados trajes pues con volantes pequeños, con mangas anchas, de carácter no tan arraigado a la feria, sino más arraigado a lo que es un espectáculo de flamenco o incluso a trajes estilo folclórico, cosa que a mí también me apasionaba mucho. Y bueno, pues desde ese entonces he ido evolucionando, puesto que la moda ha ido calando más en mi vida y poco a poco he ido empapándome y dándome cuenta de todos esos factores que tengo a mi alrededor y que me gustan llevar a ese mundo que es el mío ahora mismo, que es el de la moda flamenca. El mundo, y normal que te apasiona, a mí me apasiona, no estoy dentro de él, pero me apasiona. Según tu experiencia, ¿qué cualidades tiene que reunir un diseñador para pasar para presentar una colección en Willow Flamenco? Bueno, en definitiva, quizás más que eso, pues porque, bueno, al fin y al cabo eso no deja de ser todo un puro, entre comillas, como trámite, ¿no? Presentarte a la empresa, decir, mira, esta es mi colección, que haya un hueco, que se reúnan las condiciones y te parezcan bien las condiciones de la pasarela, que la compañía que lleva la pasarela te admita, o sea, al fin y al cabo, eso es puro trámite. Lo que sí que me gustaría recalcarte, como ya sabes que me dedico también al mundo de la docencia, siempre le digo a los alumnos que me parece que un buen diseñador no es solamente aquel que, ojo, es mi opinión, habrá gente que esté de acuerdo con mi opinión, hay gente que no, pero sí siempre le digo a los alumnos que me parece que es mucho más completo aquel diseñador que toca todos los palos, es decir, no ese diseñador que de repente tiene una idea y la traspasa a un papel, sino ese diseñador que tiene esa idea, la traspasa al papel, sabe cómo patronarla, sabe qué tejido adecuar para esa idea que tiene, sabe cómo a sus maquinistas y a sus patronistas darle la idea perfecta de lo que quiere y cómo hacerlo para conseguir ese efecto, y entre comillas, como estar implicado en todos esos pasos que lleva desde lo que es la idea de tener un traje a lo que es ese traje en la realidad. Ahí lo estamos viendo en nuestra pantalla, ese desfile. Efectivamente, sí, efectivamente, porque además vamos a mostrar imágenes de tres desfiles diferentes, tres colecciones que tú presentas en el año 2018, Mi Refugio, sí. El 2019, Resiliencia, y el último, 2020, que se presenta en el Willow Flamenco 2021, uh-huh. En esa pasarela virtual, Blagostovo. ¿En qué te has inspirado? Vamos a ir a la última colección que se ha presentado este año. ¿En qué te inspiras para crear esos diseños? Mira, todo. La verdad que también todo tiene mucho que ver con lo que vengo, como yo te estoy diciendo. No me gusta plasmar una colección por el hecho de hacer
X trajes bonitos o que tengan una sintonía. Me gusta, igual que cuando nos tocaba hacer un espectáculo flamenco, me gusta que eso tenga una historia. Entonces, pues bueno, como veis aquí, esta colección se llama Blagostovo. Blagostovo es una palabra de origen ucraniana y que significa libertad. Todo esto viene por una leyenda de lo que es el gitano zingarí, el gitano que deambulaba, ¿no? Un gitano errante. Y cuenta la leyenda que una gitana, cuando Jesucristo lo pusieron en la cruz, pues bueno, le pusieron, tenía no tres clavos como normalmente conocemos, sino que tenía cuatro. Entonces, este cuarto estaba predestinado al corazón. Entonces, cuenta la leyenda que esta gitana a uno de los soldados le robó ese clavo y Jesucristo le dio como esa libertad y ese don de nunca tener malestar a ese poblado suyo de los gitanos. Y de ahí, ese gitano libre o ese gitano errante. Entonces, bueno, pues como podéis ver, junto a Blanco Zar, que fue la firma colaboradora en nuestra pasarela, una de ellas pues nos plantó una pasarela entera llena de motivos silvestres y pues bueno, para darle ese carácter de campo, ¿no? Como sí. Veis esas lavandas en las pantallas también para ver cómo continuaba ese camino. Y después, pues bueno, como verás, este estampado, me gusta siempre trabajar con estampados exclusivos, que normalmente la persona con la que trabajo estos estampados es una persona muy especial, se llama Dolores, y entonces, bueno, pues este estampado simboliza un poco a la parte más campestre, porque bueno, desde aquí no lo veréis bien, espero que la gente de sus pantallas sí, pero como veis tiene unos círculos que estaban hechos pues con copas de vino manchadas, después tiene flores silvestres, pájaros también, y después el fondo que tiene la estampación es un fondo pues como de servilleta antigua, hechas en cuadro, y al fin y al cabo pues el estampado es muy parecido a Arthur de Yual, que es lo que nosotros entre comillas conocemos como ese estampado estilo cartujano, ¿no? De vajilla. Pues un poco esa historia. Muy bonito los trajes. Ayer también con Carmen Acedo hablábamos del color, cómo interfiere el color en la personalidad de la firma del diseñador. ¿Qué colores son los que más utilizas tú? Pues es difícil porque aquí voy un poco a lo que me pide muchísimo el cuerpo cada año. En este caso, pues teníamos esta tanda de exclusivo, otra tanda con tonos pasteles, otros que eran como bastante coloridos y otros que hemos visto en un principio pues que eran como tonos más otoñales, más de campo. Había marrones, camel, grises, azul marino. Pero es verdad que en la firma no tenemos un color específico que tú lo ves y tú dices, este color es de Ventura. Todos los años vamos variando en color. Es verdad que una cosa es lo que presentamos nosotros en colección y otra cosa después lo que inevitablemente se le hace a la clienta cuando viene a vernos al taller, ¿no? Que al fin y al cabo, aunque la clienta ve la colección, después hay clientas que deciden, mira, me gusta muchísimo tu estilo, me gusta lo que veo en pasarela, pero con tu estilo quiero otro tipo que se adapte más a mí, porque yo no me veo con ese estampado, no me veo con ningún diseño en exclusivo de la pasarela. Y con esa persona, con esa clienta, se trabaja de forma individual. Y hay colores pues que la gente año tras año repite. Por supuesto el rojo, un bogambilla que llegó hace años y es un color ya predilecto que se ha quedado. Un verde clinique, ese verde, ¿no? Un flojito, ese verde agua, que le llamamos antiguamente, ¿no? Hay colores que ya han venido para quedarse. Y por supuesto, un negro y un blanco, que son dos clásicos. Lo que pasa es que es verdad que no pasa igual que con el rojo. Oye, hay clientas que siempre piden rojo, pero dependiendo del año, hay más clientas que piden negro, hay otro año que de repente negro ni lo haces, hay otro año que de repente viene con mucha fuerza el blanco. Este año, por ejemplo, miento, el 2021, sino en el año del 2020 venía muy fuerte el blanco y el perforado. Venía muy, muy, muy fuerte. Y justamente de esos perforados, la última pregunta. Hemos visto en tu desfile, hemos visto perforados, hemos visto anillas, cadenas, cinturones.
desde el punto de vista no solo de una persona que ama la moda flamenca, que la hace, sino que también la enseña, porque tú, eso es lo que hablábamos antes, eres docente en varias academias, sí. Una de ellas, la de Laboratorium de Susana Álvarez, uh-huh. en Mairena del Aljarafe. ¿Cómo crees tú que ha cambiado la moda flamenca para que tú ahora puedas diseñar desde el ámbito más innovador? Bueno, ayer hablabais, porque además yo estuve viendo la entrevista con Carmen Acedo, mujer entrañable y compañera mía de pasarela y mujer que hace con todo el mundo. Es una persona entrañable de la que os podéis sentar horas y horas, que os cuenta sus cosas, sus anécdotas y no te cansas nunca, ¿no? Pasa igual que con Ramón que se acaba de marchar. Ramón te cuenta historias del coche de caballos y tal, y no te paras, no puedes parar de escucharlo. Pero mira, si veis, en la pantalla podemos ver un poco del trabajo que ofrecemos como docente de laboratorio. Este ya es mi cuarto año y bueno, es un trabajo como docente que me llena bastante. Impartimos clases en las que no solamente tocamos la moda flamenca, sino que damos otro tipo de patronaje de señora, se da patronaje, y este año yo he empezado las clases con patronaje de caballero, que también era una parcela muy demandada, pero es verdad que como la parcela y el sector de la moda flamenca, imposible porque tiene mucha demanda. Y más que va a tener, ¿verdad? Esperemos. Sí, la va a tener. Eso hablábamos con Alejandro, que bueno, el año que viene estamos todas deseando de gastarnos todo lo que tenemos en trajes impresionantes como los vuestros para lucirlo por el Real, lo que no hemos podido lucir estos dos años. Sí. Ventura, antes de despedirme de ti, te uh-huh. quiero hacer una pregunta fundamental. Hablábamos con Carmen Acedo de que también la mayor carga de trabajo en un traje flamenca está en ese patronaje. Sí. ¿Cuántas horas hay de patronaje detrás de uno de tus diseños? La gente que nos está viendo conoce bastante mi trabajo. A mí me gusta mucho patronar el cuerpo. Es verdad que no le dedico tanto tiempo a lo que sería la falda en general, porque tengo como ciertos modelos de falda cliché que son los que me gustan y son los que utilizo, pero me gusta muchísimo trabajar el cuerpo. Y hay cuerpos muy dificultosos, con traslado de pinza, muchísimos cortes y cuerpos a lo que le tienes que dedicar pues hasta un par de días en un solo cuerpo, pues porque hay que encajar muchas piezas y hay que hacer una labor muy, muy, muy ardua en la mesa, en un papel de patronaje, para que después esa realidad, cuando se lleva a cabo, quede perfecta en el cuerpo de una mujer, porque había problemas que de retoque o de cualquier cosa, que si no se hacen bien, al fin y al cabo el patronaje es el gran cimiento del traje. Si las cosas no están bien hechas en el patrón, después cuesta muchísimo trabajo hacer un retoque en lo que sea la prenda en sí. Lo decía Carmen ayer, los trajes tienen que quedar como un guante, tú sí. Lo confirmas hoy, y nosotros esperemos pues que estemos el año que viene en la Feria de Abril, eso, con trajes vuestros como guantes y guapas, guapísimas. Ventura, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes, yo por mi parte daros las gracias por invitarnos y a todo este sector de la feria, no solo de la moda flamenca. Y bueno, agradeceros que aunque sea de esta forma, difundáis lo que a nosotros nos gusta y os acordéis pues de este sector que es tan importante. Estamos sufriendo, sí, como sufriendo. Aquel que dice, y que bueno, que poco a poco tendremos que ir levantando cabeza. Y cuidarlo, que es nuestra cultura, por así supuesto, que queremos que entre todos lo cuidemos. Por supuesto. Ventura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mañana estaremos precisamente muy atentos con esa reunión que nos anunciaba ayer Javier García, uno de los portavoces del movimiento Luna Roz, con la consejera de Cultura, con Patricia del Pozo, para analizar esas posibles ayudas al sector de la moda flamenca. Nos vamos a despedir, pero antes van a disfrutar de la entrevista que pudimos hacerle al grupo Brumas en estos días, porque por la mañana también hacemos algunas de estas grabaciones, y también con su videoclip. Ha sido un placer, le esperamos mañana de nuevo en torno a las 4 de la tarde en su caseta, en la caseta de PTV Sevilla, que van a disfrutar con nosotros, seguro que sí. Hasta mañana. Y estamos ahora con una leyenda de la sevillana. Son 35 años los que cumple Brumas. Fabián Salas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Feli Perejón, hijo, tengo que aclararlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Falta la otra mitad del grupo, ¿no? Sí, 50%. Los compañeros Chato y Lolo. Pues, cuestión de trabajo, no pueden estar hoy aquí con nosotros. Y estáis de aniversario, ¿no, Fabián? Sí, bueno, aniversario malo. Porque con lo que tenemos en lo harto,
la verdad es que nos ha tocado vivir unos 35 aniversarios mal, mal. No hemos podido realizar todos los actos que hubiéramos querido porque nos ha pillado el año de pandemia, pero bueno, ahora cuando salgamos, que vamos a salir seguro, pues haremos todas esas cosillas que están ahí pendientes. Sé que el 36 es un número más bonito, lo sabes. También, sabe, ¿no? También es bonito, claro que sí. Aparte, es un disco que hicimos hace... Pues lo sacamos el año pasado y con mucho trabajo, porque es una recopilación de todos los éxitos de Bruma, de 40 sevillanas, de las más conocidas, otras canciones también de Rocío, de Amor. Entonces, un disco al que le dedicamos mucho trabajo y también, pues, la idea nuestra era de explotarlo y promocionarlo durante un par de añitos o tres. Este año no ha podido ser por motivos de pandemia, pues ahora el que viene, nosotros estamos con las pilas cargadas a tope. Con esa amplia discografía es difícil seleccionar ciertos temas, ¿no? Grandes éxitos. Sí, que nos costó bastante trabajo, porque a los niños les gustaba una cosa y a mí otra. Aparte, entre cuatro, ¿no? A la hora de escoger, siempre a lo mejor las primeras 20 o 25 están claras. Pero ya las últimas, pues a él le gusta una más, a mí me gusta otra más, a los compañeros otra. Y ya prácticamente, pues casi por votación la que nos íbamos un poquito todos, pues esa es la que cogíamos. Cuando erais los peleños, ¿quién te iba a decir a ti, Fabián, que hoy llega 35 años después como Bruma, ¿no? Bueno, yo entré con los Pileños, pero no llegué a grabar con el nombre de los Pileños, porque llegamos a firmar con la multinacional Hispavox decía que era un nombre muy local, el nombre de los Pileños, y que no quería ese nombre. Que si queríamos grabar con Hispavox, teníamos que cambiarnos el nombre. Fue en Sanlúcar, ¿no? ¿Dónde se cambió el nombre? En Sanlúcar. José Miguel Évora. José Miguel Évora nos puso el nombre. Por cierto, a mí me gustaba mucho Zambra, cante flamenco. A mí me gustó mucho el flamenco y me gustaba mucho el nombre de Zambra. Pero José Miguel Évora, que tiene esta cabeza, estaba en bajo guía tomando una copa y miró para allá. Los langostinos, supongo, ¿no? Y estaba en Casa Bigote y dice, oye, ¿tenéis nombre? Oh, mira, pues estamos pensando ahí, joder, ponerse Bruma. Y a mí de momento me chocó Bruma. Y ahora me acuerdo de él, porque cada vez que sale por la mañana Bruma matinal y digo, ya está Bruma. Me acuerdo de él, claro, ya el nombre. ¿Y cómo vive Bruma en la feria normalmente, en condiciones normales? Porque imagino que cantando muchísimo, ¿no? Pues la verdad que sí, que salvo el año pasado, ¿no? Por los motivos de que no hubo, y este año, pues siempre Bruma lleva toda la vida, Fabián en grandes casetas, han llevado la caseta de Citroën, llevaron 15 años. No es 15 años. Después en casetas de la del ayuntamiento también hemos estado estos últimos años, hemos inaugurado la feria en la portada, en el escenario que se monta allí, y después pues en casetas más particulares también hemos hecho cositas, ¿no? Pero todos los años siempre las dos o tres casetas grandes la hemos tenido y después pues vamos picando también en otra. Os voy a poner a prueba, y esto no estaba en guión ni nada. Una sevillana de Brumas para la feria. Esto es complicado, ¿eh? Primavera en Sevilla. Pues eso es de las primeras, además, ¿no? Claro. ¿Primer disco de Bruma? Primavera en Sevilla, me gusta verte bailar, una sevillana de feria. ¿Amapola? Amapola también. Amapola. Siempre. Está muy, muy de feria, pero Primavera en Sevilla es... Rengue en Sanlúcar también, muy ligerita, aunque es del Rocío, también la piden mucho. La verdad que Bruma siempre se caracteriza de sevillana alegre y bailable, entonces en la feria casi todo lo que es de nuestro repertorio lo podemos cantar. Y es que la sevillana también tiene que haber de todo tipo, pero las alegres como que se han ido perdiendo y vosotros las habéis mantenido, ¿no? Es lo que siempre Fabián nos lleva por yo, mi sello, yo el sello de Bruma nunca he querido perderlo. Y mientras que yo esté, ya después los niños que hagan lo que quieran. Pero mientras yo esté en mi sello, no quiero perderlo. Nuestra idea es... Porque nos ha identificado en el mundo de la sevillana. Que sean sevillanas que todo el mundo pueda cantar, que sean arriba, fuerte, valiente, pero eso va a ir. Quedamos cofrades, eso. ¿Eh? Ay, verdad. También tenemos muchas sevillanas cofrades. Lo sé. También, Bruma es casi todo... Aunque antiguamente a nosotros nos confundía mucho con los maestros. Los Romero. Nos confundía mucho. A mí algunas veces ya me daba hasta un poquillo de coraje, porque, a ver, para mí es un orgullo que me
que me confundieran con lo mejor que ha dado el mundo de la sevillana. Pero algunas veces ya es que decía, eso no saben, nos confunde cada vez que llegamos a un sitio. Y la gente decía que los romeros. Es que ha visto gente que ha ido en busca al Corte Inglés en busca de primavera en Sevilla. El disco que ha sacado los romeros de primavera en Sevilla. Mire usted, no, esos son brumas. Que son los romeros. Ahí tuvo que ver algo Pascual González también, ¿no? Bueno, Pascual González fue el productor. Fíjate. Y hay otra sevillana que a María del Monte le encanta vuestra, que es Dile si la ves. Dile si la ves. Bonita de Villana. Otro buque insignia de brumas, ¿no? Bonita de Villana. Paco Coria, la letra y la música de mi padre. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está tu padre? Pues muy bien, ya está el hombre vacunado, ya está más tranquilito. Y muy bien, en su campo, allí de retiro, allí en el campo. Pero está componiendo, ¿no? No puede parar de escribir. Él no para. Al que le gusta una cosa, porque esto más que un trabajo es un hobby que te tiene que gustar. Y él, pues, casi todos los días escribirá algo o hará algo. Cuando ve una firma de Felipe Erejón en algún tema de bruma, ¿es de tu padre o eres tú? Que tú también te has animado. Yo hago cositas, pero la gran mayoría de mi padre, Yo todavía ni a la suela del zapato. No. Yo hago cositas porque algo tengo que tener en los genes, digo yo, pero que ni mucho menos. Y de letras, no. Yo algunas con música, porque me gusta la guitarra, me gusta, pero sobre todo música. Mi padre, ojalá escribiera yo una pequeña parte de lo que la leche. Punto y aparte. Felipe Erejón, padre, punto y aparte. En miles de sevillanas. Claro, en bruma es principalmente es compositor, ¿no? El autor de bruma desde siempre es Paco Coria. Y mi padre ha trabajado con Paco Coria mucho, entonces pues tiene prácticamente la mitad de la discografía de bruma por la música puede ser mi padre, porque casi la gran mayoría de las letras es de Paco Coria. Fabián, y bueno, y de ahora en adelante, cuando pase todo esto, imagino que también tendrás muchísimas ganas de compartir las nuevas sevillanas, ¿no? Hombre, claro, nosotros también estamos pensando ya en cosas nuevas y con nuestra casa de disco Adriático Recu, pues tenemos todas las puertas abiertas para... Yo tengo la mente en una cosa... en una cosa muy bonita, a ver si puede... Puede ser que pudiera. ¿Siempre? La cara de Feli así como diciendo, seguro que es una locura y... él también sabe algo. Siempre hay proyectos porque no podemos estar parados, ¿no? Esto está un poquillo el mundo, el espectáculo un poco parado, como prácticamente todo, ¿no? Por esto de la pandemia, pero siempre le vamos dando vuelta al coco, intentando de no quedarnos estancados, de tener ilusión. Y lo que principalmente nos mueve es eso, es la ilusión, porque Fabián lleva toda la vida en esto. Y sigue estando por eso, por la ilusión que tiene. Y nosotros, los nuevos componentes, pues queremos probar cosas nuevas, queremos que Bruma siga, si tiene 35 años, pues a ver si llegamos a los 40. Cuando lleguemos a los 40, pues vamos a intentar llegar a los 50. Y para eso siempre hay que... Llego a los 40 y voy a andar con el bastón. Bueno, te subimos con el bastón y todo. Entonces, para ir sumando años, tenemos que seguir teniendo ilusión y creyendo en nuevos proyectos, si no, nos estancamos. Y una cosa, ese sello de Bruma, imagino que se ha conseguido durante muchísimos años. ¿Cuántos discos tiene Brumas en la calle, Fabián? Pues bueno, tenemos 38. ¿Más que años en operativo? Sí, porque algunos años hemos grabado, tuvimos la suerte de grabar un disco cofrade que se llamaba Esta Es, y después grabamos también la misa, en honor a la Blanca Paloma, y grabamos un pregón también muy bonito. Y entonces, por eso ha visto más discos que años. Y el resto es prácticamente disco por año, que antes era un gran evento que salían los discos de cara a la Feria de Abril, precisamente, ¿no? Sí. Era el inicio de la temporada. Sí. Ahí, menos en el 2013, todos los años Bruma ha grabado. Y este último que ha pasado por el motivo de la pandemia. Pero desde 1985, que fue el primero de primavera en Sevilla, Fabián. Exactamente. Hasta este último del 35 aniversario solamente se quedó sin grabar en el 2013. Y se quedó sin grabar porque, como bien ha dicho Fabián, el año anterior se hizo un disco que era un pregón rociero, donde tuvo mucha elaboración también y no dio tiempo
al año siguiente a sacar disco también. Entonces lo que se hizo ese año fue sacar el DVD de ese pregón. Pero después todos los años he grabado Bruma. Yo creo que es de los pocos grupos que ha ido grabando año por año. Hay ganas de Rocío, hay ganas de Feria de Abril sobre todo. No me lo mientes. Ya lamento a Rocío ya. No me lo mientes, que eso es lo que me pone a mí malo. Lo sé yo, lo sé. Entonces, bueno, vamos a esperar a la primavera del año que viene, que seguro que tenemos Feria de Abril de nuevo, Rocío de nuevo, pero vamos a quedarnos también. Ojalá. Sí, hombre, verás como sí. Fabián Sala, Felipe Perejo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A Bruma, por supuesto. Y vamos a disfrutar precisamente del tema conmemorativo de ese 35 aniversario de 35 primaveras. Vamos a disfrutarlas porque van a ser muchas más de la mano de las sevillanas de Brumas. En honor a la señora, que se pregonó.
conocieron, que es parte de nuestra historia. 35 primavera, nuestra ilusión, nuestra entrega, te queremos regalar cuatro mozas a la peña, rociero.